Hola Acuario, aquí Nairine del Tarot para hacerte tu lectura semanal de octubre 16 al 23. Esto es para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Les recuerdo a todos que esto es una lectura general, no les va a pegar a todos. Tomen lo que les pegue y dejen el resto. Si quieren una lectura personal, la información para reservarla está en mi caja de descripción. Tienen que hacerlo en mi sitio web www.nairintarot.com. Acuario, pues si son nuevos en mi canal, por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones para que reciban notificaciones cuando pongo videos nuevos. Y gracias por mirar este video. Si no son nuevos y están conmigo, bienvenidos de regreso. Los adoro a todos. Muchas gracias por su apoyo, por la confianza que ponen en mí para sus lecturas personales, por darle me gusta, los comentarios, todo. Muchísimas gracias, ¿ok? Les recuerdo, por favor, denme un me gusta en este video, que esto es muy importante. Entonces, bueno, para esta lectura semanal no voy a tener versión extendida porque ando un poco restringida con el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí voy a ver energía de ambas personas. Voy a decir persona A de este lado y persona B. Es una lectura general. Ustedes ponen los roles como les convenga. ¿Ok? Ustedes escojan. Vamos a ver. Voy a empezar con el oráculo del romance de Los Ángeles y de ahí saltamos para el tarot. Pues empezando, tengo aquí codependencia, mantente optimista acerca de tu vida amorosa y haz el esfuerzo. Eso es con la persona A de este lado. Persona B del lado de acá. Tenemos sanando problemas familiares, mereces amor y ámate tú primero. Pues estoy viendo aquí que hay alguna persona. Ok, so déjame conectar un momentico aquí. Hay una persona aquí, la persona A, siente que su vida amorosa no está funcionando como le gustaría. Esta persona siente que el amor le ha tomado mucho tiempo llegar a su vida, no encuentran la persona perfecta o encontraron una persona, pero sienten que no se le va a dar, están como perdiendo la esperanza. Siento que esta persona, la persona del lado de acá, que es la que siente como que el amor le ha costado trabajo conseguirlo, o no ha costado trabajo, sino que no encuentra la persona adecuada, la persona que lo llene o la llene completamente. Esta persona tiene como su vista o su intención, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Su interés en otra persona, que sería la persona B de este lado. Pero esta otra persona está más bien concentrada en su autosuperación. Probablemente tenga problemas familiares. Siento que esta persona de este lado acá es una persona divorciada con hijos y está teniendo problemas. O sea, está concentrado o concentrada en su estabilidad emocional con su familia. Así sea hombre, no importa. Si es un hombre, siento que es una persona que en este momento está concentrado en lograr proveerse él y a la vez su familia, ¿ok? Si es una persona divorciada, si es una mujer, siento lo mismo, está concentrado en su familia. Esta persona ha pasado mucho y está pasando por un proceso donde está descubriendo su amor propio, su valor, lo que sea. Y más bien está concentrado en eso. Pero esta persona sí siente atracción o algún sentimiento por la persona A, pero ese no es su focus en este momento. Entonces la persona A por eso se siente como que esto no se le va a dar. Y más bien está como perdiendo las esperanzas porque a lo mejor no consigue la atención que quisiera de esta otra persona. Puede ser que esta persona, si no es una persona con hijos, tiene algún problema familiar, ¿ok? Si es algún tipo de que está pasando por un divorcio o algo, está concentrado, concentrada en eso. O puede ser simplemente problemas familiares, puede ser alguna madre que esta persona esté como que tenga que proveerle ayuda financiera, apoyo de algún tipo.
Pero lo que escucho es que hay alguien que no le está dando a la otra persona la atención que la otra persona quiere. Como que no le está dando el tiempo, la atención. Entonces hay una persona que sintiéndose como que esto no se le va a dar. Siento una persona aquí pasando por una transformación donde está conociendo lo que quiere en su vida, lo que no quiere en su vida, lo que quiere sacar de su vida, lo que merece, lo que quiere recibir, lo que quiere dar. Okay, esta persona y esta otra persona pues está simplemente sintiéndose como que ya la relación con esta persona a lo mejor no se le va a dar. Esta persona no está haciendo el esfuerzo tampoco, la persona está como esperando a ver qué está haciendo, qué va a hacer la otra persona. Si esto es un matrimonio o una pareja, en estos momentos están separados o no están hablando, porque hay una persona aquí que quería más atención de la otra persona. O sea, si es un matrimonio, alguien estaba dando demasiado y la otra persona estaba recibiendo demasiado. No estaba siendo pareja la situación. Y estoy escuchando, puede ser problemas económicos o atención o lo que sea. Puede ser que una persona haya... Estoy escuchando vampiro de energía. Una de ustedes dos aquí era un vampiro de energía, ¿ok? O sea, tomaba. Cuando se sentía deprimido, si es una persona que está... Pues siento una persona que tiene muchos fuerte conflicto emocional, probablemente hasta mental. Cuando esta persona se sentía deprimido, agotaba a la otra persona con sus problemas y quería constantemente la atención, quería constantemente que la otra persona estuviera ahí. No le daba a la otra persona el chance para hacer las cosas que tenía que hacer. Pero encima de eso también siento algún tipo de codependencia financiera también. Donde había una persona aquí trabajando demasiado por mantener la familia. Y la otra persona más bien tenía problemas como mentales, psicológicos. Que parecía como de mucha depresión, muchos cambios de humores. Estoy escuchando bipolarismo. O sea que de pronto estaba bien y de pronto estaba mal. De pronto... te quería, de pronto no quería hablar contigo, se perdía de la nada, se tomaba un tiempo sin que supieras de él. Y estamos hablando, si es un matrimonio, un noviazgo, lo que sea, algo así estoy escuchando. Así que bueno, ustedes sabrán, ¿ok? Ahora, para esos ustedes que son acuarios, solteros, buscando el amor, pues aquí le está diciendo que se mantenga optimista, ¿ok? Que su amor viene, no pierdan las esperanzas, todo llega en tiempo divino, ok. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí para la persona de este lado. Voy a sacar las cartas primero. Wow. Ok. Aquí tenemos el as de espadas. Aquí tenemos. Les voy a mostrar las cartas que sacamos. Aquí tengo la emperatriz, el 10 de copa y la reina de oro. Puedes estar lidiando con un Tauro, pero no tiene que ser. Tenemos. Ay, perdón, dije la emperatriz. Quise decir la sacerdotisa, pero sí tenemos aquí la emperatriz. Ok, el caballero de bastos y el as de espadas. Y entonces tenemos el carro, el rey de oro, tenemos el rey y la reina de oro. O sea, estamos hablando de un matrimonio o de dos personas que se ven perfecto el uno para el otro. Y tenemos el oro, el sota de bastos. So, de este lado estoy viendo una persona que probablemente esté... sanando problemas familiares con alguna esposa o algo así, porque tiene... Sí, ok, estoy escuchando varias historias, así que voy a intentar decirlas todas y espero que no los confunda, porque las cartas, las lecturas de Acuario, yo no sé si estoy recibiendo energía de... O sea, ustedes, Acuario, todos andan como diferentes niveles y caminos y cosas así que... Las energías que me entran son totalmente confusas porque son diferentes. Déjame ver. Aquí tenemos, miren, en ambas. No, aquí tenemos el caballero de espada. Ok, déjame ver si logro.
organizar mis ideas con todo lo que me está entrando en la cabeza. Ok. Les muestro de este lado. De este lado tenemos el 9 de espada, de bastos, el as de copas y la reina de bastos. Pueden estar lidiando con un sagitario, pero no tiene que ser. Tú puedes ser también una madre, una suegra o algo así, o simplemente una madre de familia, alguien bien guapo, guapa, bien sensual, bien determinada, puede ser una líder. Aquí tenemos el loco, el juicio y el 4 de espada, de este oro. De entrada les voy a decir que ambas personas están pasando por una transformación increíble, probablemente una transformación espiritual, una transformación psicológica. La relación puede que esté pasando por una gran transformación, porque veo cantidad de arcanos mayores aquí. De este lado tenemos 1, 2, 3 arcanos mayores, tenemos la sacerdotisa, la emperatriz y el carro. Puedes estar lidiando con un Tauro o con un Cáncer, pero veo fuerte Tauro aquí. También veo Capricornio, ¿ok? Pero es fuerte Tauro. No tiene que ser, puede tener Tauro en su carta astral o simplemente puede, no tiene que ser un Tauro, pero simplemente veo fuerte Tauro de este lado. De este lado tenemos también 1, 2 arcanos mayores, tenemos el loco y el juicio, ¿ok? ¡Wow! Y también tenemos... acá tenemos la... ¡Ay, Acuario! Ok, acá tenemos la reina y el rey de oro. Tauro y Capricornio, no tiene que ser. Pero una persona, o que son matrimonio, o que se ven como las personas perfectas. De este otro lado tenemos la reina y el rey de bastos, Leo y Sagitario. No tiene que ser, pero la misma historia. Una persona que se ve como la pareja perfecta o son un matrimonio. En otras palabras, en este momento lo que tengo aquí es una fiesta con globo, confeti, nada más falta que pone la música el DJ. Estamos hablando de 4 personas aquí. Wow. Ok, déjame decir lo que estoy escuchando. Me van a matar porque lo que estoy escuchando no les va a pegar a todos ustedes, ok, esto es una lectura general. Pero, historia número 1, aquí hay 2 personas, A y B, que tienen una relación, probablemente un matrimonio o un noviazgo, pero ambas personas están enamoradas de personas totalmente diferentes, ok. Estamos como Maluma, felices los 4. Esta persona está enamorado de otra persona que ve como su persona ideal, una persona que ve como estable, una madre de familia, un padre de familia, bueno o buena con su dinero, puede ser una persona que es un artista, o le gusta mucho lo que es el arte, la decoración, la jardinería, cocinar o algo así, ¿ok? Si es un hombre, es un hombre que es probablemente dueño de negocios. Estoy escuchando Capricornio, pero no les va a pegar a todos, no tiene que ser. Un hombre también muy estable, muy independiente. Capaz de llevar una familia, pero que no siente que es esa capacidad, no la siente. O sea, en este momento, yo creo, Acuario, para esos ustedes que les pega esta primera historia que estoy escuchando. Ok, esta primera historia es para esos de ustedes que están en una relación, en un compromiso, en un matrimonio, algo así. También escuché una historia para esos de ustedes que están solteros buscando amor, pero voy a empezar con los del compromiso. Ambos ustedes, persona A y persona B, están enamoradas de otras 2 personas. Están juntos por codependencia, problemas familiares. Hay una persona aquí que tiene un grave problema emocional que probablemente padezca de unos cambios de humores, bipolarismo o algo así. Hay una persona aquí que quiere demasiada atención de la otra persona. Hay una persona aquí que padece de depresión. Es muy manipulador, manipuladora. Utiliza lo que yo le llamo terrorismo emocional para manipular. O sea, puede ser una persona que... que cuando no logra lo que quiere, culpe a la otra persona de sus depresiones y de sus cosas.
y veo otra persona que tiene una y alguien que tiene una codependencia financiera también, o sea, depende de alguien para sus problemas financieros, y entonces esta persona se siente muy responsable por eso. Pero hay una persona aquí que está enamorado o pensando en otra persona, que ve como su felicidad absoluta la tiene secreto en estos momentos, o sea, no lo ha dicho. Es una persona que ve como muy bella, muy hermosa. Tenemos la emperatriz aquí, muy bella, muy hermosa, huele bien, se ve bien, muy estable, muy cariñosa, muy intuitiva, muy o sea, muy buena con sus palabras, muy sensual. O sea, la emperatriz es como la mujer perfecta. No existe la mujer perfecta, y puede ser un hombre, porque el sexo no importa, esto es tarot. No existe la persona perfecta, pero para esta persona, usted, siempre uno tiene una persona que uno ve como que, wow, esa es la persona para mí. Y esta persona ve a esta persona como así, como wow, esta es la persona para mí. Tenemos de este otro lado la otra persona que también está enamorada o enamorada de otra persona, que quiere un nuevo comienzo amoroso con esta persona. No sabe si se le va a dar, pero está tratando de mantener la fe. Esta persona tiene una codependencia emocional con esta otra persona, y esta persona tiene una tendencia a sentirse siempre como que lo que alguien le está diciendo se siente atacado y tiene que defenderse de todo lo que le están diciendo. O sea, todo lo que alguien le dice lo toma como que una ofensa directa. Es una persona que puede a veces ser un poco explosiva porque siempre tiene las defensas arriba. Esta persona está enamorada de una persona que ve muy sensual, ve muy pasional, lo ve guapo, guapa. Ambas personas se ven así. De este lado, ambas personas se ven, estable, buenas para llevar una familia. Son personas con valores más a la antigua. Cuando se trata de una relación familiar, tienen valores más a la antigua. Entonces se ven como la persona perfecta. De este otro lado, estas dos personas se ven la persona perfecta, porque son personas que son con mucha pasión, cuando quieren algo van y lo cogen. Son personas que a lo mejor les gusta la fiesta juntos, reuniones, el baile, son más como más un poco más liberal a la hora de lo que es el sexo. No que sea liberal, pero por ejemplo no necesitan tanta estabilidad en un lugar como esta persona. A lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, esta persona puede ser el tipo de esta pareja, que por cierto, ya les digo, no es que estén juntos todavía, es que quieren a estas dos personas. Esto es un matrimonio que está enamorado de dos personas diferentes. De este lado, esta pareja puede ser una pareja, por ejemplo, que tienen una rutina y están contentas con su rutina. Un ejemplo, atender la familia, ir a trabajar, ir a la casa, quedarse en casa viendo televisión, tener citas, sí, salir, pero algo más rutinario. De este lado vemos una pareja que se sienten que se complementan, que son perfectos para cada uno, porque son personas más, más que les gusta más como las fiestas, salir, las amistades, esas cosas así. Probablemente, aunque la reina de espadas es una madre, pero puede ser que estas personas no tengan interés en tener hijos, o si tienen hijos, tienen una vida un poco menos rutinaria que esta otra persona. Entonces, esta persona quisiera una relación con esta persona, y esta persona quiere una relación con esta persona. Esta persona se va a lanzar, está pensando en lanzarse con la carta del loco aquí, a tratar de reiniciar una relación con esta otra persona, porque tenemos el as de copa y el juicio, o eso es un comienzo, un inicio. Aún está un poco confundido o confundida porque no sabe cómo lo va a lograr, porque tenemos aquí el 7 de copas, pero está en proceso, y esta persona todavía está aguantando esta relación, no la quiere dejar ir. Ok, la razón por la cual eso no se ha dado es porque esta persona de este lado tiene codependencia con esta de acá, así sea financiera, emocional, lo que sea. Entonces todavía está aguantando esta persona de alguna manera, no la quiere soltar, o sea, no siente que la ama o lo ama. Ama a otra persona, pero tiene algún tipo de codependencia o se siente atascado, ¿ok? Por eso es que no ha logrado buscar su felicidad. Los espíritus le están diciendo que haga el esfuerzo y que busque, y que ambas personas aquí tienen que hacer el esfuerzo de buscar su verdadero amor. Y si no es con ustedes, tienen que separarse. Ok, me van a matar porque digo esto. A lo mejor no les va a gustar que se los diga, pero yo estoy aquí para decirles lo que estoy viendo. Entonces, si no son felices juntos, tienen que separarse. Ambas personas tienen a otra persona que es la persona para ustedes, que les va a traer felicidad, que se van a sentir mucho más contentos, mucho más seguros, porque son quieren lo mismo que quieren ustedes dos. Ok.
esta persona, por los problemas que está teniendo por esta otra persona, se siente que no es merecedor o merecedora de esta persona que está enamorado o enamorada. Siente a lo mejor que esta persona, no quiero decir que es demasiado, sino que a lo mejor esta otra persona, porque vemos aquí la reina de oro y también vemos el rey de oro. El rey de oro salió en la parte del miedo. ¿Qué miedo tiene esta persona? Y en las esperanzas salió el carro. Y en lo que está bloqueando es que no ha confesado lo que siente. No sabe cómo hacerlo. Y esto lo tiene en secreto. Entonces, por eso os digo que como tenemos la carta de mereces amor y amate a ti primero, sanando problemas familiares, y entonces tenemos en el miedo el rey de oro. Yo pienso, y vemos aquí la reina de oro en amate a ti primero. Yo pienso que esta persona terminó, o sea, esta persona está enamorada de otra persona que a lo mejor terminó con él o ella porque sintió que esta persona no lo quería. Entonces, yo siento que esta persona no se siente que puede brindar la estabilidad, porque esto salió de la parte del miedo, la estabilidad que esta persona necesita. Por eso es que también no se atreve a lanzarse, pero sí quiere, porque aquí tenemos el carro, y quiere que sea successful la relación. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que tengo para ustedes en el día de hoy, Acuario. Ah, no, déjenme ver la parte. Ok, perdón, no les dije. Espero que no me maten por esto. Ahora, para los solteros, aquí le están diciendo que se mantenga optimista, que viene un nuevo comienzo en el amor. Que ahora ustedes pueden que tengan demasiadas opciones y las opciones que tienen no les está agradando mucho porque sienten que no son lo que ustedes están buscando, y entonces no están como esforzándose mucho tampoco ustedes en iniciar algo con otras personas, ¿ok? Pero ahí les viene, pronto les viene algo que ustedes, o sea, lo que ustedes están buscando, así que le están diciendo aquí que se mantengan optimistas, no pierdan las esperanzas. Yo sé que ustedes probablemente estén buscando una persona que sea inteligente, con quien puedan tener una conversación, también quieren a alguien más que sensual o sea, del cuerpo, de cierta manera ustedes están buscando a alguien que sea un poco intelectual, con que ustedes puedan hablar, tener una conversación, entonces no se preocupe que pronto viene, ¿ok? Pronto viene eso para ustedes. Así que eso es todo lo que tengo para ustedes, Acuario. Espero que les haya gustado esta lectura, por favor denme me gusta, y si quieren una lectura personal, la información está abajo en mi caja de descripción. Los adoro. Mucha luz, paz y amor para ustedes. Bye.